Rayos, si hubiera traído una Nicole. Bueno, después de este irregular gameplay, sean bienvenidos todos en este canal en el que estamos dando nuestra opinión de qué es lo que nos está pareciendo Zenless Zone Zero. Estuve durante un año pidiendo la beta y al fin en esta última beta cerrada logré tener acceso. De hecho estuvo curioso, tuve acceso a la beta también de Honkai Impact, y Genshin y demás, ¿no? El chiste de esto... no sé, quiero dar mi opinión respecto al estado del juego, ya que estamos a nada de que salga Wuthering Waves, estamos queda 12 días y el siguiente mes sale Zenless Zone Zero. La competencia está bastante fuerte en los gachas. Hoyoverse ha sabido cómo posicionarse como una marca más que un desarrollador en general, y Zenless Zone Zero viene a ser como el... ¿cómo decirlo? Para que no se oiga tan mal. Viene a ser como el hijo adoptivo que quiere imitar al hermano mayor para superar al hermano de en medio, pero termina siendo peor que el hermano más pequeño. Qué dialecto, ¿no? Bueno, en resumidas cuentas, Zenless Zone Zero es un hack and slash super frenético, como yo lo describí cuando empezamos a jugar la beta. Cuando tú lo ves, ves las animaciones. Ok, con nada. Es ver un juego hecho anime. ¿A qué me refiero con esto? Esto es la fluidez, es es una satisfacción visual muy buena, la verdad. El juego simplemente entra por los ojos en cuanto a fluidez, o sea, es buenísimo en ese aspecto. Pero ¿cuál es el problema? El gacha, los gráficos, el gameplay. ¿Cuál es el problema que tiene este juego? Tengo 6 años siendo usuario de Hoyoverse, 6 años de Honkai Impact, 4 años de Genshin, 1 año de Star Rail. Y honestamente el juego no es malo, simplemente que la progresión no está bien pensada. ¿A qué voy? Vamos a llamarlo ecosistema Hoyoverse. Lo que quieren hacer es que mientras tú ya acabaste todas tus diarias y tus misiones de historia de Star Rail, pues ahora te vas a farmear tu resina porque ocupas estos artefactos para tu personaje nuevo. Oh, pero ya no tengo contenido en este juego. Oh, sí es cierto, tengo Honkai Impact. Creo que hay un evento entretenido de este update. Lo voy a hacer para saber qué era el skin del evento. Bueno, ¿y ahora qué hago? No encuentro nada que hacer en esta... bueno, no tan exagerado. Para llenar ese hueco metieron Zenless Zone Zero. Metieron un juego literalmente para que estés ahí todo el tiempo posible, o el mayor tiempo posible, y que los demás los hagas como tus juegos secundarios al principio. ¿Por qué? Tal como ya lo han dicho en betas pasadas, pasas demasiado tiempo en las pantallas, pero no te desagrada. O sea, el gameplay está bueno, o sea, sí te entretiene. El problema que yo le veo son muchos otros factores aparte, como por ejemplo la progresión de nivel. La dificultad puede ser una queja para muchos al principio, pero conforme vas avanzando, pues va cambiando muy pero muy drásticamente. Para bien, la verdad. pero hay unos factores como por ejemplo los discos que vienen a ser los artefactos. Es algo pésimo, pésimamente implementado dentro del juego. Yo igual pensaba que estaba muy bien la mecánica porque dije, bueno, tenemos la tienda de discos en la que cuando farmeamos discos, o sea artefactos, podemos ir a la tienda de discos y de la misma manera obtener discos. Pues sí, pero con el material con el que obtienes estos discos, es el mismo material con el que los subes de nivel. O sea, o subes de nivel tus discos, tus artefactos, o farmeas artefactos y te quedas sin material para subirlos. ¿Me explico? No obstante, solo vale la pena empezarlos a conseguir mediante la tienda de discos una vez es nivel 40 en adelante. Me parece que es 42 específicamente. Te revisamos. Lo que estamos haciendo actualmente es una cavidad de evento especial. Va a ser el primer evento grande de Zenless Zone Zero en la 1.0. Permítanme bajar un poquito el juego porque estamos grabando esto en una prueba, por así decirlo. Tiene años que no grabo contenido para el canal. Más o menos ahí. No sé si estaba bien antes, ya lo veré cuando esté la grabación. En fin. ¿Cuál es el problema de esto, no? Ustedes ven el juego entretenido, lo ven mal, lo ven bien. Pueden escribirlo, qué es lo que les ha parecido, si estuvieron en alguna otra beta. Yo personalmente, como les digo, es mi primer beta. Estuve por un año pidiendo la beta. Soy de esos usuarios que se la pasa inscribiéndose a todos los eventos de streaming de Hoyoverse para que pues, te den prototemas, cades, cristales gratis. Y bueno, como dije, dio la oportunidad de que me dieron la beta de Zenless Zone Zero y yo estaba súper entusiasmado. Pero ahorita solo estoy haciendo ya esto como siento por obligación. No quiero matar las expectativas de nadie, el juego la verdad que es bueno. Como lo dije, visualmente es un deguste. Satisfacción visual es buenísimo. La mecánica es bastante simple. Hack and slash, golpe básico, tu habilidad, que en mi caso lo puse con la X, y tu ulti que es con la Y. En mi caso, no, porque yo ya ajusté los controles a como yo me acostumbro. Tenemos otra mecánica que es evasión perfecta, para hacer un contraataque. Tenemos otra mecánica que se le conoce como el cambio perfecto, que este solo lo podrás hacer si ves el brillo dorado en el ataque de algún enemigo. Si ves un brillo rojo es de ofrecerse a evadir. Ok, ahora lo que quiero mostrarles ahora es un pequeño gameplay de cuando yo empecé a jugarlo. Esto ya es, yo soy actualmente nivel 42. Si hubiera seguido jugando la beta de diario y avanzando la historia, bueno, la historia se la llegamos a donde va, pero me refiero a contar la historia de los personajes porque me dije que iba a ser la misión de Grace y no la he hecho. Ya nos quedan 18 días para acabar la beta, momento de grabación del video. Lo dejé de jugar casi una semana, semana y media, simplemente porque el juego tiene, como les digo, tiene muy mala progresión, o sea, no está muy bien planteada. Y lo que les quiero mostrar ahora es una leve grabación de uno de los primeros streams que hicimos ya mostrando el gameplay del juego, porque yo estaba súper hypeado. Lo que quiero mostrarles es que el juego gráficamente es bastante bonito en cuestión de animaciones y el gameplay en general. Muchos dirán que es genérico. Simplemente es un poquito diferente del hack and slash, pero también quiero tocar un poquito acerca de los ajustes gráficos. O sea, ya con esto ya Ya es un epic win. Sin límite, pero yo tengo la sincronía vertical activada para que se cierre lo que da el monitor. Es un monitor de tipo... ¿cómo llamarlo? Pues que son de 10 bits. Malamente se les conoce como que son más especializados a cuestión estudio, pero es de 100 Hz. Y pues lo puedes jugar perfectamente a más de 140, me estaba dando. En algunas ocasiones llegó a 145, normalmente se mantenía entre 120, 140, con una 4070, o sea, el juego va perfectamente, la verdad. Como dije, la sincronía vertical está activada para que se cierre a 100 cuadros, o lo que acabo de mencionar anteriormente. Los controles se pueden personalizar, como pueden ver, ataque normal, evasión, ataque especial y demás. Puedes configurarlos perfectamente. Audio no hay gran cosa. Idioma pues tenemos lo mismo que en los demás juegos. Entrada podemos utilizar ratón, teclado y controlador, que pues es el mando. Yo honestamente no me hallé para nada con teclado y mouse. Meramente porque yo siento que un hack and slash pues es obvio a controlazo. No sé. En fin. Pero bueno. Lo que les quiero mostrar primeramente es una de las partes que más risa me dio la animación. O sea, me gustó muchísimo cómo está trabajada la animación, que es esta de acá. Es una de muchas escenas, la verdad. Como pueden ver, las animaciones aún están cerradas a la tasa de frames que de tu PC. Lo que le da un toque, pero que se ve hermoso en las animaciones. Yo soy muy... es que van esa fluidez. Se ve bastante bien. En fin. Ahora lo que les quiero mostrar es uno de los primeros, hasta el momento, con lo que se está viendo del Zenless. Uno de los primeros combates de jefe que tenemos dentro del juego. Simplemente creo que presten atención en la mezcla de animaciones, combos, la música, el sonido en general. Puede que muchos ya lo han visto infinidad de veces. Puede que muchos ya lo han visto infinidad de veces, pero bueno. Lo que quiero ir es a que el juego te compra muy fácilmente con este tipo de animaciones, pero va a haber mucha gente que le va a haber muchísimos peros por el tipo de gameplay, porque sí es en serio que pasas mucho tiempo en las pantallas. El abismo es hasta cierto punto un poco más injusto, porque si no tienes los personajes del elemento, no importa qué tipo de personaje sea, si no lo tienes, si no está subido, en la beta vas a empezar a notar esa dificultad. Hay que cuidar los detalles de la animación, que se vean muy, pero muy anime a partir del piso 7. Pero bueno, quiero que presten atención a esto antes que nada. Ok, cuando se vacía tanto la barra ya no puedes contraatacar tan seguido. ¿Cómo decirlo? Estoy intentando ordenar todo lo que quería decir, porque el juego evoluciona muchísimo conforme lo sigues jugando, en cuestión de que te interesa, ves los personajes, empiezas a ver la historia de Belebog, que es esta Coleda y su padre, que es la otra facción con la que vas a interactuar en el capítulo 2. Para el capítulo 3 no te dan mucho, ya que el capítulo 3 termina simplemente con que llegas a una zona vacía, te interceptan Ellen y Von, y ahí queda la historia. Es el prólogo del capítulo 3. Bueno, opiniones generales del gameplay. Es como cualquier otro hack and slash con acciones rápidas, acciones por tiempo, bastante simples, no son difíciles, no te las puedes perder honestamente. Aquí lo difícil va a ser que cuando estés haciendo un combate, pues no te topes con enemigos que tienen una debilidad muy específica y pues no la tengas en tu equipo. Es literalmente la única dificultad que puedes tener. Por ejemplo, este es resistente al hielo. Cuando ven que un enemigo es resistente a ese elemento, los números salen en color gris. Personalmente me gusta mucho el gameplay de Von y de Grace, pero Grace se me hace muy copy-paste de Helia. Probablemente igual de Lantern a futuro en Honkai Impact, no sé. No todo es perfecto, ¿no? Como pueden ver, el comportamiento del enemigo cambia dependiendo del personaje que estamos usando. Si es físico, se va a poner muy en ataques físicos que podemos bloquear de esa manera, con el cambio perfecto. En cambio, si utilizamos a Grace, que son ataques a distancia, como ven, utiliza su escudo o su bate para cubrirse. Y solo nos va a estar disparando a distancia, al igual como estamos haciendo nosotros. Algo que no noté al principio, honestamente, y me hizo curioso, que los enemigos cambien su actuar dependiendo del personaje que estamos usando. Añade como una cierta curvatura, por así decirlo, de dificultad, pero no es malo, está bien. Pero bueno, vamos a salir tantito para mostrarles lo que les quería comentar desde un principio. Si es que veo por dónde se salió de la cavidad. Que no encontré la de abajo. Ay. Esta cavidad es de evento, como dije. Es la del evento principal del juego, de la 1.0. Tengo entendido que son alrededor de 720 películas, o sea, es una miseria, la verdad. Pero bueno, ¿qué es lo complicado del juego? Pues subir el nivel, ya que vamos a tener que ser de nivel... Ahorita les digo... Oh sí, esto es el pase. 50 niveles. Nos dan cintas, películas, ñañapones, que son estos para el gacha de los Bangboo. De igual manera tenemos que escoger un motor en caso de que lo compremos. Uno por cada elemento. Etéreo, electrofísico, fuego y hielo. Vamos a la red proxy. Aquí es. Yo no tuve ni un solo problema en subir de nivel 1 a nivel 10. De hecho se me hizo súper fácil. De nivel 11 a nivel 20 fue... donde aprendes todo lo importante del juego y fue súper fácil llegar. Del 21 al 28 se me hizo ya... Ok, aquí ya va tomando forma, ya no me están pidiendo XP. Del 29 al 30 estuvo bien, pero del 30 al 35 fue un infierno subir. Me gasté todas las baterías por intentar subir. Fue como si estuviera intentando subir de nivel... ¿Qué les gusta? Vamos a ponerlo en un... Es como subir del 45 al 55 a Genshin, algo así. del 30 al 35, o sea, no tiene nada de balance. Lo importante es subir al 32 para desbloquear una función nueva, y porque es el nivel que te piden para continuar la historia y el nivel que te piden para hacer el evento que estábamos haciendo anteriormente. Ahora, ¿qué es lo importante de aquí? Pues nada, es igual que Genshin y Star Rail, te dan recompensas que pues, son de único uso, no duran nada, cada quien decide si guardarlas o no, que son las baterías, ya saben, cantimploras de poder trazacaminos, resinas débiles, en fin. Cintas, películas, probablemente las cintas pues, son estas, películas son estas. Esta es la moneda de gachapón, este es el gachapón permanente, que son las cintas normales. Las cintas promocionales pues son como arcoiris y tenemos los ñañapones. Tenemos una multa. Aquí sí no recomiendo que les salga el mayor, vamos, o sea, si pueden perder sus 50-50, perfecto. De los mejorcitos rango A es el Pingubu. Es la misma animación para todos. Obviamente nomás que depende de qué le estén tirando. Personajes o motores, que serían las armas. En fin. Tenemos la sección de mensajes que, ok, aquí es donde te van a mandar tus encargos como tus misiones de legendarias y demás. Y decides tú si aceptarlas, digo decides, porque te va a bloquear el acceso al resto de opciones del juego mientras acabas la misión. Nueva Eridu no es como que digas una ciudad muy, pero muy viva, es bastante pequeña. Pero tengo unos Persona feelings, la verdad. Esta es la única manera que tenemos para adelantar el tiempo, que es técnicamente dormir o simplemente jugar hasta cansarnos en alguna cavidad. Nueva Eridu no tiene mucho que ofrecer. Por un lado tenemos, bueno, este es el del evento. Tenemos a Canuto, que es una interacción diaria de rascar un cupón en el que nos pueden dar películas o solo de niques, que es la moneda del juego. Tenemos la tienda de discos, que es como les comenté antes, para sacar discos, artefactos pues. Tiene modificaciones, que es para los Bangboos. Eus es nuestro Bangboo principal, que lo vamos a poder modificar con chips específicos que vamos a conseguir en las cavidades. Tenemos acá la mejora de los Bangbus normales. Como pueden ver ahorita conseguimos la máxima de Belzebu. Es malo la verdad, es mejorcito el Pingubu como digo. No me ha salido ninguno de los otros, así que no les puedo decir gran cosa. Así que bueno. Ah, pero miren. ¿Quién fue el Putupou para tener su propio Bangabu? El Yorombu. Si no me creen que se llama así, es en serio, se llama Yorombu. Mal chiste, pero en fin. Tenemos Godfinger, que es la máquina de arcade, bueno, la tienda de arcades. Aquí vas a poder jugar dos juegos, Sabueso Casalmas y Serpiente contra Serpiente, que este también tuvo un PvP. El cual yo no me enteré porque al parecer fue cuando lo dejé de jugar. Ajá. Que me imagino que varios los han haber visto. No son malos, pero... te entretienen un rato, después de tanto estar en las pantallas y demás. Te entretienen un rato. Escasas pantallas. Sabemos que es el gameplay principal, pero Tengo que admitir que sí están un poquito mal planteadas en tiempo, no todas, pero sí la mayoría, la verdad. Ah, pues yo no puedo hacer solo, ¿verdad? ¿Qué fue este evento? Es un PvP tal cual, multijugador 2 contra 2. Desconozco si haya habido gente. Por todo el mundo va a haber interacciones, así que no se la pasen rusheando cosas dentro de la tienda, dentro del videoclub. No se la pasen rusheando misiones, porque se van a perder interacciones, ya sea con los NPCs, con los gatos, con los personajes que están dentro del juego. No sé, Ambi, Nikki, Billy, Necómata. Entonces, se van a perder interacciones que les van a dar coleccionables para progresar en su videoclub, progresar la amistad con el personaje. Y una vez progresas dicha amistad con el personaje, pues va a poder atender el videoclub y te va a dar bonos. A su vez te va a dar misiones extras, y por lo general parecen una vez hayas completado su misión de personaje, que son las de grupos acá. Esta es la de Soldado 11, esta me parece que era la de... Esta es la de Necómata, y esta me parece que era de... ¿Quién? Ahí este, ¿cuál era? Bueno, el chiste, ¿no? Esa que está ahí es la de Grace. Todo lo van a controlar de sus computadoras, que como les digo, ahí está el capítulo 1, 2 y 3. Tenemos 3 modos de juego: exploración, historia y combate. Tenemos el modo evento, el modo rally. Que el modo rally es donde tenemos un modo muy específico que es como un tipo rusheo. Acá en la exploración de cavidades tenemos cavidad 0 y defensa de Shiyu, que la defensa Shiyu viene a ser el típico abismo. Cavidad 0 pues son cavidades como un universo simulado, si lo quieren ver así, Elysian Realm, algo así. Por acá tenemos la consola de RB, que es la sala de simulación para poder conseguir materiales de tuneado, que es para los motores, técnicas de agente, promoción para subir los personajes, que tienen que fijarse si es atacante, aturdidor, anómalo, apoyo o defensivo, tanque, support, enabler, stunners y 2 DPS. Materiales básicos para subir personaje, para subir los amplificadores y su dinero. Ahora tenemos la sala de verificación, que es donde vamos a farmar todos los discos, o sea, los artefactos. Este te cobra 60 por hacerlo. El problema, como les digo, es que te da un material pues con el que subes los discos, pero a su vez dicho material es el mismo para sacar los discos en caso de que tú quieras mejor sacar un disco garantizado en la tienda de discos. Te vas a acabar este material para subirlo, pero vas a tener tu artefacto o tu disco, como le quieras llamar. Estos enemigos son los que como molestan porque tienen un delay en ese ataque. Luego eso, cada golpe dan un paso atrás. Quitan tiempo pues. Ok. Estos materiales son los que les comento. A partir del nivel 40 ya podemos obtener discos dorados tanto en la tienda como en la consola de realidad virtual. Otra manera de conseguir ese material que nos dan solamente haciendo los stages que nos dan discos es desmontar, voy a decir artefactos, desmontar discos. El problema es que también siento que te dan una cantidad muy limitada y tienes que destruir artefactos específicos, bueno, discos específicos. Que como pueden ver, aquí se les especifica. Nivel 1, nueva afinación inicial. Nivel 2, tienes que ser nivel 30, con el que aumenta el 50% de la obtención de los discos. 35, ahora puedes obtener discos de grado S, o sea, a partir del nivel 35 de proxy. Recuerden que les dije que del 30 al 35 fue un infierno subir de una manera totalmente normal. Nivel 40 ya puedes escoger una partición durante la afinación. Es decir, escoger con qué stat quieres que salga. Para el nivel 42, ahora puedes obtener pistas de disco de grado S, garantizado, sí o sí te va a salir. A nivel 45 te va a dar la preferencia de atributo principal, o sea que vas a escoger qué es lo que quieres. De este lado son los bonos de daño. De este lado es principalmente daño crítico, maestría anómala, probabilidad, dependiendo. De este lado siempre va a ser defensa. De este lado siempre va a ser ataque. Por acá siempre va a ser puntos de vida. Y acá es el típico de recuperación de energía, impacto, tasa de anomalía, que vendrá a ser como la maestría elemental. Porcentaje de defensa, porcentaje de vida, porcentaje de ataque, dependiendo qué es lo que ocupe tu personaje. Como podrán ver, yo tengo para sacar una afinación actualmente. O puedo juntar 60 destruyendo discos dorados y puedo sacar 10. No, mentira, no puedes destruir 60. Ah, olvídenlo, sé que destruir 60 discos dorados. Ok. Recompensas del evento. Antes que nada, ¿no? Ahí lo tienen. Como todavía no acabo la cavidad, quedan 2 días. No podemos ver qué más, pero es una miseria. Primeros personajes promocionales: Ellen Joe. Y se me olvida su nombre, solo sé que es la misma actriz de voz, esta Marina Inoue. Wen Yuan, no, Wen Yuan, ¿cómo es su nombre? Xu Yuan. Honestamente yo la quería probar, pero no tengo nada para sacarla y perdí el 50-50, está garantizado, pero no creo que nos den de la nada 50 tiros para sacarla y probarla, ¿verdad? Es etéreo, creo que viene a ser un personaje sub DPS, no estoy seguro. Como dije, actualmente está Ellen Joe, que pues es la Tiburcia, la Tiburzogarta, como le quieran llamar. Tenemos a Anton y a Sokaku. Sokaku, Ellen y Von son el primer equipo meta del juego, por así decirlo. Los tres basados en hielo. Su gameplay es bastante entretenido, la verdad. La pueden sacar si quieren un personaje... Más que nada, ya saben, la típica reputación de... Saque el primer personaje promocional. Su gameplay es 100% DPS, se basa en un modo acecho, que es mantener presionado con el botón que evaden. Y atacas. Este es su ataque especial. Ataca con la cola, literalmente. Lo importante es el modo acecho. En fin, ¿por qué estamos aquí? Por lo que les comento, o sea, el juego te entretiene después de un rato de estarlo jugando, te gusta la mecánica, te gusta el gameplay. Si eres alguien que le gusta mucho los hack and slash, pues te va a encantar el juego, la verdad. Puede que en algún punto, a mí personalmente me lo dio. Yo soy muy de jugar los juegos hack and slash. Me gustan muchísimo los Musou Games, Devil May Cry, los God of War originales. Me gustan muchísimo. Honkai Impact, no se diga. Zenless Zone Zero me gustó muchísimo. El problema que tengo con el juego es que te come demasiado tiempo. O sea, no encuentran un balance entre cómo hacer el juego entretenido para todo el público, creo yo. Voy a poner como ejemplo Punishing Gray Raven, un juego que yo dejé porque ya era ridículo todo lo que tenías que hacer de eventos, que ya te empezaban a reducir la cantidad de black cards, la manera free to play, claro, con la inclusión del pase, pues digo, pues sí tenía que comer de algo, pero el juego me gustaba muchísimo. Intenté volver, pero honestamente el juego ya es una tontería a nivel de tiempo invertido. No es que te haga jugarlo obligatoriamente, pero es que si no lo haces no vas a progresar tan rápido en el juego, no vas a subir nivel, no vas a tener black cards para los personajes, para las mascotas. Y es lo que estoy notando con Zenless Zone Zero. Lamentablemente es por donde va. En las 11 encuestas que me han mandado estuve recalcando siempre lo mismo y espero que logran encontrar ese balance, porque el juego es buenísimo, me gustó muchísimo, pero créanme que llegué a puntos en los que el juego me dio sueño, porque te molesta tanto que no puedes progresar de manera estable. Porque inclusive hay misiones que tienes que esperar un día de reset. Hay misiones tienes que esperar un día. O sea, exactamente el día de reset para continuarla. No me refiero a las legendarias, sino misiones de progresión, misiones de NPCs específicos. No es nada del otro mundo. Ya ha pasado en otros juegos de Hoyoverse, pero es que aquí te molesta porque no subes de nivel. O sea, es súper complicado subir de nivel. Y dirás, no importa, vas a tu ritmo, pero es que el problema que tiene este juego es que te obliga a subir de nivel para desbloquear todas las funciones, como por ejemplo esta cosa de acá atrás, la consola de red virtual. Los modos de juego que vieron. Todos los modos de juego están limitados por cierto nivel, no te los dan todos al principio. Me parece que tienes que ser ya nivel 30 para tener todos los modos desbloqueados. 32 para desbloquear el evento, como dije anteriormente, o sea... es un poco cansino y... si quieren subir rápido, sí van a tener que gastarse literalmente todas las baterías que les dan en su progresión de nivel. Cosa que no recomiendo, porque lo que yo aplico, por ejemplo, en Genshin, sale un personaje que me gusta, un personaje que no esperaba. Lo quiero usar, me gasto lo necesario en las resinas débiles. No sé, recientemente que me salió de ella. Y me salió junto a la Archelino. O sea, me gasté todo en ella porque yo la de ella la llevo esperando desde hace 2 años. Y pues me hicieron las dos juntas y pues la prioricé, ¿no? Lo que es obvio. Pero en fin. Una queja, a mi parecer, también es que... no van a encontrar, literalmente, no van a encontrar... un buen balance en las cavidades entre tiempo y gameplay en combate. O sea, la verdad van a pasar muchísimo tiempo en pantalla. O sea, no tiene un balance. Ellos dicen que lo rebalancearon, ahora pasan menos tiempo, todo es más fluido. Así, pero no es lo que esperas. O sea, sigues pasando demasiado tiempo en pantallas. como recalco, es el gameplay del juego, es en lo que se basa todo, pero no es lo que la mayoría del público busca, la verdad. Como les digo, yo personalmente no le hago el feo a la mayoría de juegos porque a mí me gustan de por sí todos. Todavía la mayoría de juegos le invierto su tiempo. Por ejemplo, a Snowbreak le di un mes. Lo seguí jugando después del mes porque me gustó muchísimo Snowbreak. Actualmente ya ven la polémica que causó con los skins, que el más 18 y demás. Pero de todas maneras, independientemente de eso, yo lo seguí jugando porque me gustó el juego. Punishing Gray Raven le dediqué 2 años y medio. Empezaron con esas tonterías como al 1 año y medio, lo soporté 1 año más y ya dije hasta aquí. Honkai Impact, pues ya es como una relación casi amor-odio, son 6 años invertidos, ya es como que es... Es el viejo y confiable Honkai Impact. Genshin me hizo salir de los shooters competitivos. Ya no he roto mouse, ya no he roto controles, ya no he roto teclados desde que me alejé de ese ámbito. Así que estoy agradecido con haber conocido Genshin Impact. Tower of Fantasy, una basura. NIKKE, llevo diciendo casi 8 meses que voy a dejar de jugarlo y lo he dicho con las palabras, voy a dejar de jugar esta basura. Ya estoy esperando el aniversario de 2 años para la colaboración con Stellar Blade. Perfecto conmigo. La historia está muy buena, fuera de lo que todos están pensando. Eso es un plus, pero la historia está buena. A lo que voy es que este juego tiene mucha competitividad. Wuthering Waves nunca me dieron la beta, no voy a opinar nada del juego. A mí me caga la gente que opina del juego nomás con ver videos. Yo el poco contexto que tengo es lo que llegué a ver con el usuario Rexland y con Kiostin, no sé quién lo conozcan. Y un poquito con Sekapoco, el famoso Big Brain de Genshin. Si acaso tendré vistas unas 8 horas entre los 3 usuarios de Wuthering Waves. De todo lo que han sacado, porque yo a mí no me gusta juzgar un juego. Yo soy de los que lo juego durante un mes y ya decido si me quedo con él o no. Aunque ha habido excepciones, como pasó con Solo Leveling y pues otros más que no vale la pena mencionarlos porque nomás les dediqué 1 o 2 días y ya para afuera porque no me gustaron, así de simple. Este juego va a salir a tan solo 2 semanas prácticamente después de Wuthering Waves. El principal problema que tiene el juego es que es poquitero en películas para sacar tiros para el gachapón. Gameplay, como les digo, es cansino. Más que nada en la progresión, porque les digo, me gusta muchísimo el gameplay. Como dije, las animaciones, es un juego intentando ser un anime, no un anime siendo un juego. Ya saben cómo lo robotizan todo, todo tridimensional se ve muy... Y este se ve... Simplemente creo que yo lo que ayudé en todo esto fue esto, o sea, ya se fue el game changer, creo yo. Ya fue todo lo que vino a cambiar la perspectiva de cómo se ve. Y creo que va a pasar lo mismo con Wuthering Waves, porque Wuthering Waves va a usar toda la tecnología de Nvidia y pues bueno. Aquí arriba les pongo las estadísticas del cómo está actualmente la PC, o sea, el juego es bastante ligero y se mueve bastante bien. De hecho, a ver. Oh, miren, 80 grabando a 2K. Estamos usando el OBS para grabar. Pero el juego sigue siendo bastante fluido. Eso sí, cuando tiran las ultis el juego se cierra a 60 cuadros. Casi imperceptible, pero si ya estás muy acostumbrado, tu ojo ya está súper acostumbrado, va a ser muy notable. Lo digo por experiencia. Pero el juego va perfecto. Mientras no muevan nada, el juego... va perfecto en rendimiento. Este es el modo que les digo, la exploración de cavidades, es un Elysian Realm, universo simulado, como le quieran llamar. Pero nuevamente, como digo, レクションとしても申し分ありません。 Tenemos este medidor que es como en el universo simulado, la plaga. Es exactamente la misma mecánica. Tenemos medidor de VRAM. Oh, sí, oh, no, sí. 7 GB de video consume. Se cierra 60 cuadros. Fue casi imperceptible, pero sí se nota. Ahora aquí de verdad importa el tipo del personaje. Sí, las reacciones importan también. ¿Cuál es la más rota? No tengo la menor idea. El juego, la beta, lo actualizaron una vez al día, en algunas ocasiones hasta 2. Movieron todas las mecánicas, todos los daños, movieron todo durante lo que estuvo la beta. Una update diaria. Así que eso yo creo que va a quedar para cuando salga el juego. Ver cómo dejan los porcentajes de daño, cómo quedan los decimales de los multiplicadores. En fin. De momento solo tenemos lo que todos sabemos. Este personaje es etéreo, se va con etéreo. Este personaje aumenta el daño elemental, el daño... Pues sí, se llama el daño elemental para generalizarlo. Este personaje aumenta el aturdimiento, pues se arma con aturdimiento. En fin. Pero como pueden ver, así es la explosión de una cavidad. Es que... es el mismo comentario de todas las betas. Mucho tiempo en pantalla, poco gameplay. Hay un modo 100% combate que no es malo, pero a la vez, extrañamente al jugarlo, lo que sientes es que es mucho combate y te falta tiempo en pantalla. O sea, no encontraron el balance simplemente. Esperemos que para el día de lanzamiento del juego esté perfecto. Técnicamente no llegué a nada, pero es que... es imposible juzgarlo en el estado en el que está. O sea, yo estoy hypeado, sigo estando hypeado, pero lo juego y se me va el interés. O sea, tal vez puede ser que yo estoy más interesado en los dos Honkais y Genshin, y este, pues, no sé, simplemente eso, que les invertí más tiempo a los otros. Ya veremos, ¿no? O sea, el tiempo lo dirá con este juego. Esperemos que le vaya bien. Pero... de todos los juegos, este es el más poquitero en el gachapón. Así que hagan sus tiradas con precaución. Si eres waifu tard, disfrútalo. Si eres meta tard, disfrútalo. Si eres lo que quieras hacer, disfruta el juego. Yo por mi parte les diría que le voy a dar solamente el 1.0 y decidiré si me quedo jugándolo. Pero en fin, Wuthering Waves va a ser mi duda. En 12 días veremos qué tal nos va con Wuthering Waves. Y me pueden encontrar en Twitch TV como Vultanus, con Z, V y Z. Vultanus. Normalmente estamos streamando juegos de Hoyoverse, Genshin, los dos Honkais. A veces estamos en Snowbreak, a veces estamos en NIKKE. Streamamos gachas, esos gachas en general, y cuando hay el tiempo estamos en juegos como Payday 3, Payday 2, The Finals, lo que caiga, hasta juegos de historia, Need for Speeds, lo que caiga literalmente, pero Prioritariamente en las tardes siempre me van a encontrar en algún juego gacha, ya sea de Hoyoverse o los mencionados. Así que pues muchas gracias para los que llegaron hasta aquí, que dudo que alguien haya llegado porque como dije no llegamos a nada. Ustedes saquen sus conclusiones porque yo la verdad no me puedo decidir, no me puedo explayar del todo porque me siento, no puedo decir estafado, no puedo decir que estoy contento, o sea, es como un nudo en la garganta que no puedes decirlo porque sabes que el juego no está terminado. Un update diaria, cambian cosas, quitan cosas. Terminas por estar inconforme hasta cierto punto, pero ya veremos cómo le va. Así que bueno, muchas gracias por pasar por aquí. Y pues nos vemos en algún update, en algún stream, en algún video próximo de Hoyoverse. O gameplay de lo que juguemos con amigos. En fin. Como decimos y la costumbre de nuestro canal y del Discord, que no se les expone el morso.